Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Bueno chicas, pues como estáis viendo tenemos otro viernes con un viernes de review de paletita. Y en este caso os quiero hablar de la paleta Soft X de Makeup Revolution. Y es que tenía muchísimas, muchísimas ganas de tener esta paleta, pero se agotó enseguida en las tiendas. Así que cuando han vuelto a reponerla en Primor no dudé ni un segundo en comprármela. Y nada, aquí está. Vamos a ver qué nos parece por fuera, por dentro, cómo pigmenta y si realmente merece la pena o no esta paletita. Así que vamos a comenzar con el review. ¿Qué os parece? Bueno, chicas, pues su forma exterior viene en esta cajita con destellos dorados y por detrás te viene como una muestra pues, de lo que son los colores. Ya sabéis que las fotografías y la realidad tienen poco que ver, así que lo mejor es que la abramos y veamos cómo son las sombritas. Deciros que venía con este plastiquito, yo todavía no le he metido el dedito. La paleta es blanca mate con las letras en oro rosa. Deciros que a mí esto de que sea blanca así mate me da la sensación de que se va a manchar muchísimo en el tocador, pero no le vamos a negar que es bastante bonita, pero que bueno, que hasta el momento pues eso, no me parece demasiado práctica. Y al abrirla, bueno, pues nos encontramos con el espejo y un plastiquito protector que tiene el nombre de las paletas, o sea, de las sombras, perdón, ¿veis? Ahí tiene el plastiquito, que se lo voy a quitar, y vamos a ver las sombras. Esta paleta me parece que tiene unas tonalidades bastante variadas, desde los cálidos, algunos azules, verdes, morados, colores más neutros, en fin, me parece una paleta bastante completa para, pues, para lo que viene siendo el maquillaje actual, que se centra mucho pues eso, en los tonos más tierras, bronce, algún verde y morado como os comentaba, esta zona de aquí que parece mucho más cálida, que es también por donde yo me suelo mover, un poco también esta de aquí más neutra. Y bueno, deciros que a simple vista veo que esta fila de aquí son mates, que por aquí hay bastantes metalizados, aquí sigue habiendo algunos mates. Y no sé, yo no he visto todavía ninguna review que hable mal de esta paleta, así que en principio vengo con una actitud positiva sobre ella. Creo que me va a gustar. Todo el mundo dice que pigmenta muy bien, que la selección de tonos y colores está también muy bien. Yo en este caso, como la semana pasada hicimos la review de la paleta de Primark, en unos tonos cálidos, así berenjenas, rojizos, hoy voy a intentar hacerlos un poco más verdosos, marrones, para salir y hacer algo diferente. Así que bueno, vamos a seguir el procedimiento que llevé la semana pasada. Voy a empezar a maquillarme y luego vemos también un poco los swatches y cómo van funcionando las sombras en los ojos durante el día. Así que nada, si te interesa saber qué es lo que me parece esta paletita de Makeup Revolution que ha causado tanto furor en las redes sociales, pues quédate, porque empezamos. Bueno, voy a comenzar por la cuenca. La semana pasada, en la review de la paleta de Primark, utilicé el Jumbo, pero he estado pensando que como estamos viendo realmente la pigmentación de la paleta y demás, voy a omitir ese paso. Y como siempre, voy a comenzar por el pincel de Primark, el 220, que es para difuminar la cuenca. Y me apetece muchísimo utilizar este tono naranjita de aquí para la cuenca. Así que nada, vamos a comenzar, como ya os digo siempre, por la cuenca. Nada más meter el pincel veo que empieza a soltar polvito, o sea que creo que es una paleta polvorienta. De hecho, tengo que descargar el pincel en la paleta. Mirad. No sé si podréis apreciar aquí
el exceso de polvito, así que en principio parece que es una paleta algo polvorienta. El color me parece precioso, me encanta, o sea, es del tipo de naranjitas que me suele molar. Yo es que soy muy de cuencas cálidas, ya lo sabéis, y la verdad es que este color me gusta mucho. Vale, a pesar de que al meter el pincel en la paleta he notado que es algo polvorienta, todavía no veo que haya caído producto en la zona de la ojera, así que punto positivo por esa parte. Y bueno, esto es como todo, pillarle el truquito. Si metes el pincel solo un poquito, ya se queda el pincel con producto para seguir trabajando, y si metes varias veces, pues al final sabes que vas a tener que descargar. Así que con tocar la sombra ya tienes producto para ir trabajando en el párpado. Creo que comenzamos muy bien con esta paleta. Lo que es el tono que me ha dejado en la cuenca me está gustando muchísimo, tanto el color como la pigmentación y cómo se ha difuminado tan sutilmente la sombra. Me parece que se trabajan súper súper bien, así que en principio todo marcha según lo esperado. Continuando con el mismo color, pero ahora cambiando de pincel a un pincel más finito, una lengua de gato pequeñita, voy a maquillar la línea inferior de pestañas para dar así como profundidad, tanto, o sea, para dar sentido al maquillaje. Así que en principio me encanta aplicar siempre el mismo tono que pongo en la cuenca a ras de pestañas inferiores. O sea, este tono me flipa, es como un melocotón súper bonito, muy luminoso para primavera. A mí me encantan los melocotones cuando llega la primavera, y lo difumino bastante amplio. O sea, no hago una línea finita ni nada de eso, sino que lo aplico y lo difumino bastante hacia abajo para luego fusionarlo con un marrón más oscuro. Ahora me voy a pasar a un marrón oscuro, chocolate. Voy a coger este marrón de aquí y lo voy a aplicar con un pincel tipo boli por la V externa. Me lo llevo, una vez difuminada la V externa, como estáis viendo, me lo llevo también un poco hacia abajo por la línea de pestañas inferior para ir dándole, pues eso, sentido a todo, que todo esté fusionado, ¿veis? ¡Oh, me encanta! Me encanta este naranja con este marrón, ¡qué precioso! Chicas, para no estar aplicando una prebase o algo que potencie o donde adherir bien las sombras, están quedando bastante intensas, así que en principio me está molando muchísimo esta paleta, o sea, mogollón, me parece preciosa. Ahora lo que voy a hacer es que en lo que me queda de párpado móvil voy a aplicar con una lengüita de gato este verde de aquí, que me parece precioso. La verdad es que pigmentan muy bien, pero por ejemplo, si la comparo esta paleta con la paleta de la semana pasada de Primark, creo que los metalizados de esa paleta pigmentaban, o sea, eran como más intensos que esta. Esta sí se queda bien, pero me resulta como un poco polvorienta, y que según la voy aplicando, o sea, es como que se queda un velo como transparente, como si pudiera apreciar la piel debajo de la sombra. O sea, me da la sensación como que tengo que aplicar bastante producto para conseguir la intensidad que se ve de sombra en el godet. Ahora que he aplicado más, se ve más intensa. Y bueno, deciros que ya sí que está empezando a caer, sobre todo de la sombra metalizada, producto en el pómulo. Así que cuidadín. Me está molando muchísimo el resultado del maquillaje, los colores. O sea, el naranja este me está flipando muchísimo cómo ha quedado en la cuenca. De hecho, voy a coger ahora un poco más para ir fusionándolo yo ya todo.
Voy a buscar en la paleta un tono champán para iluminar el lagrimal. Creo que voy a utilizar este de aquí. Y lo voy a poner, como os comento, en el lagrimal. Y ahora yo creo que ya no voy a aplicar más sombra. Bueno, sí, voy a aplicar algo más de sombra. Voy a coger este pincelito, que es el que tenía antes, para aplicar el naranja por la línea inferior de pestañas. Y voy a coger un poquito de marrón, el mismo marrón que tenía, que había cogido para la V externa. Y lo voy a aplicar otra vez por la línea inferior de pestañas, para darle un poco más de profundidad al maquillaje. Y ya me lo voy a llevar un poco hacia arriba y voy a delinear el maquillaje también, o sea, el ojo, con este marrón que es bastante oscurito, para ver cómo funciona esta sombra como delineador. La verdad es que si comparáis ojos, solo tengo delineado este con la sombra y se nota bastante la profundidad que le da. Así que para no ser el tono más oscuro de la paleta, funciona bastante bien. Me gusta mucho. Aunque podría haberlo delineado también con este que es... parece un negro, pero realmente es un verde súper, súper oscuro. Me parece precioso y voy a coger un poquito y voy a intentarlo. Precioso. Lo voy a llevar hacia afuera. Me parece precioso el verde. Es un verde oscuro, un verde plomo. Precioso. Y voy a coger ahora un pincelito, voy a llevarme hacia afuera así un poco lo que ya he hecho, a difuminarlo todo y a limpiar un poco la zona. Para terminar voy a aplicar máscara de pestañas, que ya sabéis que siempre es como el culmen, ¿no?, del maquillaje de ojos. Y sigo usando la World of Hippie de NYX, que me está gustando mucho. Mirad qué diferencia, por favor. Ojo maquillado, o sea, con máscara de pestañas y sin máscara de pestañas. Bueno, chicas, y este sería el resultado del maquillaje. Tengo que deciros que me ha gustado muchísimo. Me ha flipado el tono naranja para la cuenca. El marrón creo que uno de los mejores marrones que he probado últimamente. Los metalizados ya os he comentado que quizás a lo mejor... bueno, hay que aplicarlos con un poco más de intención para que tengan la, pues eso, la intensidad que se ven en el godet. Y luego el tono más oscuro de la paleta, que ya os digo que parece negro, pero que es un tono verdoso, intenso así como plomo, me parece precioso. Ha pigmentado también muy bien. Ya veis que no me he delineado el ojo con un delineador, sino con la sombra marrón y la verde, y ha quedado precioso. Y pues nada, que ya solo me he aplicado máscara de pestañas y no sé, que el resultado a mí me ha encantado, y por lo tanto yo esta paleta en principio la recomiendo muchísimo. Ahora lo que vamos a ver a continuación son unos swatches, porque ya os digo que no puedo probar en un maquillaje todas las sombras, pero sí que las vamos a ver cómo funcionan en el brazo, y vamos a ver cómo pigmenta toda la paleta. Y luego vamos a esperar a que pasen las horas para, bueno, ver cómo han ido funcionando las sombras puestas en el ojo durante el día. Ahora mismo son las 12:30 de la mañana y bueno, pues esta tarde, cuando antes de desmaquillarme, pues me volveré a sentar aquí y hablaremos un poco de cómo han funcionado estas sombras y qué es lo que queda de ellas, si queda algo o por el contrario están intactas. Ah, por si os lo preguntáis, en los labios llevo Dubai, de los nuevos Soft Matte Metallic de NYX, que me parece un tono precioso y que iba muy bien con los tonos marrones de este maquillaje.
Bueno, chicas, y estos son los swatches que he sacado de la paleta. Tengo que deciros que ahora que he probado todas las sombras, destacar que antes os comentaba que las metalizadas me resultaban como poco pigmentadas, pero creo que he llegado a la conclusión después de utilizarlas todas con el pincel que me resultan como si fuera pigmento prensado. La verdad es que trabajándolas un poquito pigmentan súper bien. Tengo también que hablaros de las sombras claras, que como por ejemplo esta, que es la blanca. Para ser blanca ha pigmentado muy bien, como estáis viendo en la piel. Y no sé, deciros que la combinación de colores nuevamente me ha sorprendido, me ha gustado muchísimo. Os voy a hacer un poco más de zoom y eso, deciros que no sé, la combinación de colores me ha gustado muchísimo. Me parecen tanto las mates como las metalizadas súper pigmentadas. Y no sé, es que no, hasta el momento no me he encontrado con nada negativo en esta paleta. Me gustaría poderos decir algo para que, bueno, pensarais que mi opinión es más fiable, pero de verdad deciros que es que hasta el momento, por el precio que tienen estas 24 sombras, 10 euros también esta paleta. Me parece que son unas sombras de mucha calidad. Yo, en principio, a mi Make a Revolution no me suele llamar la atención nunca, y en principio esta me llamó la atención. Luego los reviews que he ido viendo de ella me han terminado de convencer, y la verdad es que la selección de colores me parece muy 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 acertada. Deciros que este morado me ha llamado muchísimo la atención para hacer un maquillaje, me parece precioso, algo diferente a los morados que estoy acostumbrada a ver últimamente, y no sé, que me gusta muchísimo. ¿Qué más os digo? Me encanta. En cuanto a la paleta, comentaros que bueno, que hoy la he estado utilizando por primera vez y ya empiezo a ver algunas manchas por el packaging, así que bueno, comentaros que en principio va a ser un packaging algo guarrete. Y bueno, algo que me ha llamado la atención es que aquí en la cubierta pone 24 Ultra Professional Eyeshadow, y que bueno, como que son 24 sombras super ultra profesionales, y que por la parte de atrás donde están los ingredientes, ahí que pone español, pone solamente perdón, aquí pone paleta de sombra de ojos, o sea, no son ni ultra, ni profesional, ni nada. Así que bueno, en principio creo que esto es un poco, pues eso, un poco marketing. Y bueno, como estáis viendo, mirad las manchas, ya se empiezan a notar. Y nada, pues esta es mi review de la paletita Soft X Revolution Makeup. Bueno, ya aprovecho que tengo aquí el zoom un poco puesto para que las veáis así más de cerca, que veáis qué colores tan bonitos dándole la luz. Mirad las metalizadas, cómo brillan. No sé, me parece una paleta muy bonita. La verdad es que no sé, ¿qué os digo? Si me ha enamorado. No he visto así que parche ninguna sombra en concreto, no sé, me ha molado. Señora. Ah, bueno, y una curiosidad que he encontrado es que, por ejemplo, encuentro apropiados look de maquillajes por columnas. Por ejemplo, yo haría un maquillaje con estos tonos, otro maquillaje con esta columna, otro maquillaje con esta columna de aquí, y así con todas las columnas creo que podría sacar looks de ojos que me gustan mucho, por si os da ideas para combinarlas entre sí. No sé, me parecen que están colocadas también estratégicamente. Bueno, chicas, pues son las 7, bueno, las 8 menos 20 van a dar. Y bueno, vengo a enseñaros cómo está el look antes de desmaquillarme. Y deciros que, primera conclusión que saco, las sombras siguen igual de potentes que cuando me las apliqué esta mañana a las 12:30. También recordaros que no llevo nada de prebase, o sea que han aguantado muy bien, tanto en pigmentación como que no ha hecho nada de pliegues. Las sombras no se han difuminado entre sí perdiendo intensidad, cosa que me parece muy bueno y destacable. Así que yo esta paleta la verdad es que la recomiendo muchísimo. Me parece una opción que por 10 euros y la selección de colores que tiene
Y ya habéis visto que la pigmentación es brutal y duradera sobre todo. A mí la verdad es que me ha encantado. Y bueno, chicas, ahora lo que me gustaría saber es si tenéis esta paleta, la habéis usado, qué opinión tenéis de ella. Si no la tenéis, os ha entrado el gusanillo o lleva bastante tiempo en vuestra wishlist. O por el contrario, sí que la tenéis y no os parece o no os gusta. No sé, me gustaría saber qué opináis de esta paleta, qué impresiones os da, si la tenéis, si no la tenéis. Y en fin, todas esas cosas. Recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que, bueno, pues me encantaría veros también por Instagram, que es donde más activa estoy últimamente. Nada más, espero que os haya gustado la review de esta paleta y también que me dejéis en los comentarios si os apetece seguir viendo más reviews de paletitas y de maquillaje y si es así, ¿qué maquillaje o qué producto os gustaría ver en mis próximos vídeos. Os mando un beso gigantesco, no me enrollo más y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Muah!